ni lo que es el nombre. Ah, no, que he llamado a un huevo Juan Carlos. Entrando. Perdón. Entrando. Entrando. ¡No me jodas! Que he dejado entrando. Lo de que se narre entrando. Todo. Entrando. 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 ¿Qué era cuando entre? No ha dicho nada. Bueno, pues tengo un huevo que se llama Juan Carlos. ¿Estás grabando ya? Sí. No te lo iba a decir, de todos modos. Ah, bien. Yo ya no te digo nada. ¿Para que no me dé vergüenza? Una gilipolle. Si al final nos van a ver, a mí me ve solamente la gente del directo. Ya. Y en los directos dice burradas. Perdón, es que me sale solo. Kick twice connecting to survival 1. You must wait 15 seconds before logging in again. Pues te voy a hacer un regalo. No, me vas a regalar cosas. Fabricación. Barra de texto de chat. Me está poniendo en el... Barra de texto de chat. Barra. Barra de texto de chat. Barra S. Barra de texto de chat. Barra. Barra de texto de chat. Barra jopita. ¿Qué te pasa? Está bien. Barra de texto de chat. Barra. Barra de texto de chat. Barra jopita. No, está bien. Estoy con lo de leer solo chat, ¿vale? ¿Qué pasa si pones? Barra de texto de chat. Imagínate. Barra de texto de chat. ¿Vale? Joputa. Barra de texto de chat. Joputa. Dice barra de texto de chat. Joputa. ¿Qué ha tenido dos hijos más? Franquito. Ay. ¿Cómo llama estos dos hijos? Sofía y Corina. Sí. O sea. Pero primero Sofía. ¡No! Termine. Sincronización. ¿Qué? Barra de texto. Casi de me chat. Mato. Modo de vuelo activado para la cueva del lobo. ¿Por qué casi te mato? Porque no sabía que estaba en el borde. He dado un paso para adelante. Y no tenía el fly activado, lógicamente. Bueno, pues actívate el fly. Ya me lo he activado. Vale, vente a la zona de los huevos. No, de los huevos, no, ¿De los huevos? Hola. A la zona. Ay, no te has buscado. Ah. En primer lugar, ven y mira. ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Aquí? Oh. ¿Qué te parece una habitación? Mola. Por azul. Cierto, me puedo escotillar si quieres, porque mira. Jeje, ¡oh! Boy. Es como, me puedo escotillar si quieres. ¿Dónde está la cama? Solamente... Vale, la cama está... No. No funciona bien, vale. El cotilleo. Ven aquí, te quiero enseñar una cosa como está en tu habitación ahora mismo. Mira el huevo. ¡No! Que se ha ido de España, pero no de nuestros corazones. Es que es muy triste que pongas el huevo arriba de Juan Carlos I y abajo la republicana. No me había dado cuenta. ¡Falla! ¿Dónde está? Fabricación. ¡Lo he cogido yo! ¡Tengo a Juan Carlos! Fabricación. ¡Que tengo a Juan Carlos! ¡Y se mueve! ¿Cómo que se mueve? ¿Que se mueve? No sé si el texture pack o... ¿Quiere decir que va a salir Juan Carlos de aquí? No lo sé, es el texture pack, vale, a ver qué pasa. Bueno, Juan Carlos. Como la vida misma, ¿eh? Te vas. Se fue. Adiós. He gastado un nivel en eso sin querer. Pensaba que había puesto la etiqueta.
Bueno, ¿qué te ha parecido mi habitación? Es bonita. Por cierto, quiero que ¡Ah! mires al suelo, ¿cómo se ve? Oscurito. O sea, es como claro y oscuro al mismo tiempo. Se va oscureciendo, ¿sabes? ¿Tú cómo lo ves? Pues lo veo como una capa de un efecto de marea, básicamente. Hombre, claro, si yo me muevo así mirándolo, sí. También. Pero en plan, si me quedo quieto y miro, veo como cada vez más, como un toque de profundidad, ¿sabes lo que te digo? Mira las columnas. ¿Cuáles? Todas. Mira, hay una columna en cada esquina. Coño, es verdad. ¿Pregunta? Si me has dicho que mire, es porque has escondido algo en alguna. No, casi escondo cosas nazis, pero así como, claro. Cosas. Pero de repente el helper te ha dicho, ¿qué vamos a hacer? Es que me ha hecho mucha gracia, porque tú imagínate, el helper coge y hace A esto. ver, en plan, a ver qué hay por aquí. Sí, Al, sí. oh, qué guay, qué plantaciones más Oh, bonitas, que no mola, sé qué, no sé mola. Oh, cuánto. sí. Muy Y de bonito. repente Muy bonito. Muy bonito. se Sí. encuentra Y esto. de repente, ¡arriba España! Y si te doy un toque, ¿qué pasa? Quítate ese casco. Quítate esa armadura. Que podamos apreciar tu cuerpo. Quítate la pechera, por Quédate, favor. Quiero quédate. enseñarle a la gente una cosa. ¿Por qué me han llamado? Te pego un toque. Joder. El catálogo. Baja. Vale. Baja. ¡Ah! Quítate la pechera, por favor. Fabricación. ¿La pechera? ¿Por qué? Vale. Y ponte en F5. F5. Ya no la tienes. ¿El qué? La bandera republicana en la esquinita. Claro que no la tengo. Me tuve que. Tuve que formatear todo, güey. Fabricación. Te voy a hacer una skin nueva, que lo sepas. Una skin roja. Republic. Sí. Vale. Ay, pero si tengo más huevos. El verga corta ha sido baneado permanentemente por el juego. Motivo, ¿Qué? Hipermino, ¿Qué es un que adecuado tengo cambio de. puesto? Que se escuche, que lea el chat, vale, solo los comandos. Y de Barra repente de texto dice, de chat. el verga corta. Lobo. ¿Qué? Creo que tenemos a toda la monarquía aquí metida, ¿eh? ¿Dónde? ¿En un zulo? Sí, porque mira. Estoy en ¿Por la qué se mía. os metéis en la esquina? Tengo 1, 2, 3, 4, ¿Quién está en la esquina? 5, 6 y 7. Todos están rodeando a Franco. Como buenos hijos de la democracia. Sí, democracia. Y ahora el PSOE lamiéndole las pelotas a la monarquía. Estás en plan, no, a ver, es que la monarquía es importante para las instituciones, en plan, tío. La gente ahora, claro, le está echando en cara los tweets, ¿no? De la calle 14 de abril, ¿no? De hace unos años, porque puso un tweet diciendo salud y república. Y claro, llega al poder y de repente, toma, toma república, toma, toma. Ay, a la vista está que. Que la gente cuando ve dinero. No sé qué hacer alrededor, o sea, en el pasillo no sé qué poner más. Fabricación. Barra Yo. de texto de chat. Barra de texto de chat. Hipermine. ¡Hostia! Barra de texto. Hipermine. Abriendo almazán 2.
Y termine, los items del suelo serán eliminados en 120 perdón. Segundos. Por cierto, yo me tendría que ir ya. Sí. ¿Qué hago? No sé. Yo estoy minando. ¿Pero te vas de irte? El problema es que mi padre ya está cabreado, te lo he dicho antes. Ya, no, lo digo para quitarme los cascos, ¿o no? Sí, me voy a ir. Un solo segundo. Vale. Pues, lo siento, pero adiós. Me abandonas sin más y... ¡Qué broma, coño! Lo sé, pero me obligan a abandonarte. Ah, antes me ha mandado un WhatsApp antes de que te vayas. El Iván. El Marine. Sí. Los items del suelo serán eliminados en 60 segundos. Me contesta a la historia, ¿no? De lo que me pasaste tú. ¿Vale? Sí. Y me dices, pues yo a mi colega le digo negro de mierda, vuelve en tu patera, y él me llama blanquito de mierda y débil, que y somos colegas. Digo, bro, mira el segundo vídeo. Dice, ya, eso lo digo por eso. Es que me han contestado varios así. Y de repente me dice... Si es que yo cuando he visto el primer vídeo, digo, qué raro. Pero como he visto que había más en el estado, digo, a ver qué ha puesto después. Y ya cuando he visto el vídeo, ya decía yo, si no es que este hombre es una de dos, o la donictus, o la don embolia... ¿Ves? Y estas son amistades que merecen la pena. Somos totalmente opuestos en todos los pensamientos posibles. Y aún así nos llevamos, vamos, como putos hermanos. Abriendo Almazán 4. Realmente eso es lo bonito de un amigo. Muy contrario a que sea un amigo. 685 segundos. Que no se le va a cruzar ni el venazo y te va a decir: es que como no te gusta tal, me enfado. A Repu le ha mandado a tomar por culo la otra. Porque no sé si te dije que la Alejandra esta. Uh-huh. Por lo visto habló con Repu porque le gustó la cuenta y se hicieron como samiwis. Ajá. Uh-huh. Y le dije yo, Repu, ten cuidado que esta es muy inestable, dejémoslo ahí, ten cuidado. Pues me bloqueó a mí la chavala hace 2 días, se lo dije a Repu, no he escuchado ni el audio, sinceramente. Pero me mandó un audio de 12 minutos, en los cuales básicamente dice, por lo que me ha dicho Repu, que... he estado hablando con varias personas sobre el tema y... que digo, joder, macho, se marca un Juan Carlos. Le falta el lo siento, no volverá a ocurrir. Bueno, y hoy la bloqueaba a él. Por decirle que se toma las cosas muy a pecho. Flipo. Se podría decir que... se ha tomado muy a pecho que le digan que se toma las cosas muy a pecho. Es irónico, la verdad. Pero sí. Es irónico, pero cierto. Vale, bueno. Entonces te vas, ¿no? Sí. Chao. Chao. Menú del juego. Jay. Hola, ¿qué tal la peli? Yo es que nunca he sido de ver comedia en cine, la verdad. Por eso mismo. Porque no solo te ríes tú, se ríe mucha gente y a lo mejor algo que a ti no te hace gracia y quieres escucharlo, no te entregues una mierda porque todo el mundo se está riendo. Yo para comedia soy más de verlo en mi casa tranquilamente, yo solo con un colega, ¿sabes? Ya, eso sí.
Yo al cine voy a pelis con una trama tocha, ¿sabes? Que diga, joder, sales del cine reventado, mucha información. Alegro. Ah, sí, al final me cena una pizza. Al final me cena una pizza. Sí. Había ahí una escondidilla y digo, ¿me va a cenar esto? Que tengo hambre, ya te como, no es suficiente. Vale, pues aquí estamos. Pues está gracioso. Es para la gente que vea esto en YouTube. Por el simple hecho de que me va a ver un charlando incluso de videojuegos. Que para nada, yo hice una copia súper paródica de charlando hasta de gilipolleces. Sí, dicen que no he visto a nadie más, no he visto a nadie más pesado que Fukui con el Star City. Joder, si le mola, yo se lo dije a Alba, digo, hostia, al final, y me dice que, tío, ¿cómo que este hombre tenía dos sueños de pequeño, trabajar en CD Projekt y convertirse en el Star City, ¿sabes? Y lo dijo el otro día por Twitter, creo que quedamos todos flipando. Porque además seguro que el Star City todavía se estaba desarrollando cuando Fukui era pequeño. Evidentemente. También le dije yo luego, digo, pero es que tienes un problema, es que un juego que tienes un problema. Pero claro, el meme de Fukui saca un puto juego ya, se va a multiplicar. Hasta cotas, ¿sabes? Pero la oportunidad es acojonante, tío, así que me alegro muchísimo por él. Qué bien, me alegro, tío. Me recuerda un poquito con el Animal Crossing. Y lo puse en un tuit así muy, muy emotivo. Nintendo me invitó a las oficinas de Nintendo aquí en España para probar el juego en acceso anticipado y tal. Y ya había hecho algún showroom y alguna cosa, pero eran oficinas temporales y tal. Y cuando, después del viaje y tal, que lo he hecho más veces y no me hace especial ilusión a estas alturas. Llego allá a las oficinas de Nintendo, hablo con la recepcionista de las Fabricación. oficinas de Nintendo y me siento ahí en el sofá, yo en plan, como un niño chico, con el cartelaco enorme Nintendo y miro así y 300 personas trabajando en cosas de Nintendo. Yo estaba ahí en plan que se me caían las lagrimillas, ¿sabes? Me venía a la cabeza el Eric de 10 años jugando al Sí, Super sí. Mario 64, en plan, ole tío, lo has conseguido. Lo hemos conseguido. Lo ya hemos conseguido. Nos han dejado pasar la sí. puerta. Lo has conseguido. No van a poner ninguna orden de alejamiento ya. Y hay un. Yo os lo he explicado una vez, que yo fui a una entrevista para trabajar para Nintendo, era de comercial, era de PR, supongo, en esa época. Que era ir a las tiendas, ¿no? Y cerrar tratos con las tiendas de, ponme esta Claro. carpetera, ponme esta cartelera, quitar. Y yo no me iban a coger. Y yo os dije, padre, claro, yo era jovencito, yo igual que tenía 18 años. Y digo, es que no me van a coger. Y me dijo mi padre, pero que si no te van a coger, pues me es igual. Por el culo. Y digo, pues vale. Y fui para allá y se siente en la oficina y hago un cartel enorme de Samus, Claro. champiñones por ahí, Fabricación. ¿vale? Y tuve una entrevista con un señor muy amable. Y por la entrevista es súper veraz. Porque me dice, entiendo que tienes carnet de coche. Y dije, tengo el examen mañana. No había cogido yo, no me había sacado un coche en mi vida, ¿eh? Digo, tengo el examen mañana. Y claro, vale, de bola en bola. Y, o sea, yo creo que nos dimos los dos cuenta, pero fue muy amable conmigo. Y salí de ahí diciendo, no me van a dar el curro, ni de coña, ¿vale? Pero ha sido guay, ¿sabes? A mí me Fíjate, encantaron las. digo, dime visual. No, que digo, fíjate, que si mi padre nacía, porque claro, yo estaba muy contento porque era Nintendo, nosotros sabíamos que no me iba a coger, pero mira si estaba ilusionado de ir a Nintendo, que dijo mi padre, Claro. es que si te coge, Fabricación. ya, o sea, con mi padre ha sido comercial toda la vida, se me va con el coche, dice, ya nos lo montaremos y ya te llevo yo R. a las tiendas R. mientras vamos a hacer lo mío también, ya nos lo montaremos, ¿sabes? Pero te coges, no te preocupes y te sacas el carnet rápido, y yo, vale. Es que hace ilusión, tío, porque ya no solo cuando creces, pues dejas de mitificar una empresa como cuando eres niño, pero si has crecido con unos juegos, si has crecido con unos personajes y acabas en la empresa que los hace, dices, Dios mío, Claro. es demasiado para mi corazoncito, ¿sabes? Nosotros intentamos ir a CD Projekt. Fuimos a unas que hicimos un viaje a Varsovia, unos con amigos y yo, exclusivamente para ir a CD Projekt. ¿Sin O color? sea, era, no, no colo, pero por fechas. Porque, o sea, la cosa es que tenemos un colega que le mola mucho el Río del Este y tal, y le hacía ilusión y siempre insistía, no sé qué, y un día vimos que CD Projekt estaba en Varsovia. Y dijimos, coño, pues si te hace ilusión ir a ti a un sitio gris y triste, y además coincide que está CD Projekt, pues yo, vamos todos. Y les enviamos un Claro. correo y nos contestaron, que yo aún no tenía contacto con nadie de CD Projekt. Y les enviamos un correo y nos contestaron súper amables, pero dices es que las fechas que venís estamos de vacaciones, estamos cerrados. Qué Y yo bueno. pensé, buena cobra, Fabricación. buena cobra,
Bar, y termine abriendo Almazán 4. Y termine, los items del suelo serán eliminados en 120 segundos. Y termine, los items del suelo serán eliminados en 60 segundos. Y termine, los items del suelo serán eliminados en 30 segundos. Estos animes que intentan exagerar las oficinas son como espacios muy grandes, muy vacíos, con una recepción justo en el centro y una sola persona y todo enorme, pues en palo, tal cual. Aparte de fuera había gente, porque era un edificio de muchas oficinas. De muchas edificaciones. Le salían los edificios por los lados. Fabricación. Y termine, los items del suelo serán eliminados en 5 segundos. Y termine, 77 items fueron eliminados del suelo. Silencio absoluto, la recepción está como a 15 metros de distancia, te vas acercando tú a la señora, después miras por un lado. Y termine, Cence ordenó la palabra correctamente en noviembre de 1986 segundos. Vengo a lo de la Nintendo. Claro, me mira esa señora, me pide el DNI y me hace tercera planta. Joder, justo lo que me esperaba. Y aún así tú lo escuchaste como tercera planta. Sitios que de no haber estado en YouTube seguramente, porque además creo que españoles que estuvieran muy a full con temas como Devolver y demás, había muy pocos. O no había, porque yo no hablé con nadie en español que yo recuerde. Así que, mira, trataron guay, son amables y pudimos acceder a sitios que no, cuando funcionaba la presentación de CD Projekt, pudimos ir a muchos sitios que de no haber estado, por lo menos, bueno, estamos un poquito metidos los tres, pero de no haber estado ahí, pues claro, tú puedes enviar un correo y decirle a alguien de CD Projekt, oye, que voy a E3 porque me apetece, ¿puedo entrar? Vale, ¿de qué medio eres? No, ninguno. Pues, claro, claro. Que igual sí, hay quien que te dejaría entrar, ¿sabes? Pero hay otros muchos que no. No, es normal, al final, si tú quieres ir por tu cuenta, lo que tampoco puedes esperar es trato de prensa, porque es una relación simétrica. Si esa gente tiene conferencias y eventos y historias, hay quien quiere enseñárselos a los que les van a dar difusión, no a tú con tu polla gorda que te has gastado 3 o 4 mil euros en ir a E3 porque te has salido los cojones y quieres tú estar ahí en primera vez. Tan caro no ha salido. No me acuerdo cuánto costó, pero tanto dinero no, porque yo me lo habría ido. Yo tendría que hacer números ahora, pero yo me lo habría ido por esa cantidad de dinero. Yo quiero ir al E3. Bueno, el E3 ahora es más difícil. ¿Tú quieres ir a la Gamescom? A la Gamescom, exacto. Bueno, en realidad quieres ir a E3 porque lo que se come ahí alrededor es muy duro, ¿eh? O sea, es... Yo sí, Víctor, si es a comer, tú llévame donde tú quieras. Por eso, ahí es muy duro. Pero la Gamecom es que das una patata, te salen cuatro codillos, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, es que la Gamecom está muy bien la Gamecom. Lo que pasa es que sí que en E3 están las fiestas que hacen fabricación. La compañía, que son la hostia. Barra de texto de chat. Eso, y termine abriendo Almazán 4. Barra de y termine abriendo Almazán 5. Yo tengo sudores fríos, algunas noches, de recordar lo que íbamos a comer en Los Ángeles.
R. Un buen viaje, un buen viaje. Ese y el de Islandia para mí son los mejores hechos. El otro día estuvimos en las Ascaulas. Es un pueblecito muy pequeño que suena que se come bien las Ascaulas. Ahí está la cosa, ahí quería llegar. Es un pueblo como de 90 personas y en medio de la montaña, y fuimos a un restaurante justo al lado de una cascada. El sitio era precioso. Pero sufrí la maldición del chuletón de Bilbao. Porque pedí un... Bueno, no era el chuletón, era más bien un bistec, pero era un bistec gordo. Y en el momento que lo pido al punto, en el mismo instante que veo que me llega y no está al punto, digo, habéis muerto para mí. Están muertos. Están muertos. Ya está. Muertos. No me puedo gastar el dinero que cuesta esta carne buena para que tú me la desgracies. Eso no... Hijo de puta. Ya no vuelvo. Podéis tener el espectáculo de aguas y de cascadas naturales más bonito del mundo. Te metes la cascada por el culo. Sí, así sí. Te lo digo. O sea, abre el culo, te pone boca abajo y ahí... Fabricación. Y que no salga ni una gota. Yo aquí no vuelvo. Asqueroso. Ay. Pues sí. Pocas cosas. Mira que es difícil. Yo qué sé, si tú vas tres veces al mismo restaurante y lo pides al punto y te lo hace más o menos, pues puedes jugar con eso sabiendo el punto de la carne, cómo lo cocinan. Pero lo de... punto de la carne tendría que ser eso, universal. Es que el punto de la carne es estándar. Claro, otra cosa es que cocinero o cocinera en ese momento pues se le vaya la pinza y te lo pase del punto. Claro, es que ahí está. Pero claro, tampoco es plan de pedirlo poco hecho si a mí me gusta el punto, porque después me van a traer un trozo de carne. Tú lo que dices, si va muchas veces a un sitio, al final ya sabes que le tienes que decir poco hecho, ¿no? Porque te lo va a poner al punto, ¿sabes? Claro. Pero si no, vas ahí con toda la alegría, es una pena. Una pena. Sí. Pero es lo que hay, hazte vegano. No tendrás más este problema. Y cuando estemos en Bilbao siempre podrás comer una granilla de barburetas. ¿Y si no me hacen el tofu? Fabricación. Eso es verdad. Bueno, entonces yo creo que eso es asesinable, ¿eh? Eso a nivel legal, te permiten tres asesinatos al año. Claro, y uno es el que te ha servido tofu pasado. Hay que tener inquina para pasarte el tofu, ¿eh? Hay que tener algo que ya sabe a nada. De que sepa nada quemada. Es magnífico porque el tofu absorbe el sabor de la comida, ¿no, hija? No. Fabricación. ¿Vale? O sea, el tofu le quita sabor a la comida y la transforma en energía que va al universo. Es que está, es la parte que no te dicen. Sí que absorbe el sabor de los demás, pero no lo absorbe para después. Se lo suelta. Otra vez el tofu. No. Para él. Se lo queda. Este sabor es mío. Y lo lleva a otro sitio. Hay un lugar en el universo donde está, hay una cajita muy pequeña en medio del universo donde están todos los sabores que todo el tofu del planeta ha ido absorbiendo. Claro, que queda cerca de donde se van los calcetines izquierdos en la lavadora. Correcto. Están por ahí más o menos. Están ahí todos de fiesta, hijos de puta. Ese tiene que ser un lugar maravilloso donde nunca te faltan los calcetines y los sabores. Bueno, no te faltan nunca los calcetines izquierdos. Pero imagínate que hay un científico que tiene dos pies izquierdos. Que encuentra el portal. Ese es su sitio. Para vivir ahí y hacer una nueva humanidad. De pies izquierdos. El tofu es el pincel mágico de la comida. Explica eso. La herramienta. ¿Del Pine era o del Photoshop? Los calcetines, está Rod, dice, los calcetines tienen lado. Los calcetines. Hay unos calcetines que sí. Pero efectivamente no tiene el lado. Pero te voy a decir una cosa y te voy a borrar la puta cabeza. Si un calcetín te lo pones un día al pie derecho, luego inconscientemente ese calcetín siempre va a ir al pie derecho. Te coge el deje. Si te equivocas, rabia. De repente ya te está molestando la costura en el dedo porque no estás acostumbrado a que esa costura esté en ese dedo. Inconscientemente el calcetín ya va a la derecha o a la izquierda. ¿Y a ti no te da rabia los calcetines que tienen una R o una L, pero después son iguales? Porque eso es venderme una unilateralidad que no existe. eso es obligarme a mí a seguir una normativa. Claro, totalmente arbitraria. Sí, ¿por qué si este tiene la R me lo tengo que poner en el right fit? será right foot. Fit y pies. También puede ser. Mary, intentemos entretener y enseñar, por favor. Es lo mínimo que pido. Yo uso calcetines. A mí la gente que no usa calcetines está muerto para mí. Sobre todo con los zapatos, tío, porque con las chanclas no entiendo. Pero cuando te pones zapatos y no te pones calcetines, eso tiene que ser malísimo para el zapato, para el pie, para tu casa. Para todo.
fabricación. Se vende para adentro, ¿ves? Acaba en Furby. Pues en Madrid, a los días que fui, salió por la mañana, hacía mucho frío. Y termine, los items del suelo serán eliminados en 120 segundos. Fabricación. Fuimos al Starbucks y delante nuestro había un chaval. No sé qué estás haciendo. Estirando un poco. Vale. Ah, vale, que estás. Vale, la puerta. Había un chaval que iba muy elegante. Y te lo voy a explicar. Barba perfecta, barba recortadita, perfecta. Vale, gafas de pasta, grandes. Pelo por los lados, rasuradito, y por arriba un tupetito. Que iba combinado perfecto. Muy bien. Una camisa de estas que baja por aquí. ¿Vale? Una camiseta negra que baja por aquí. De estas que el cuello es por aquí, para que le veas toda la pelambrera todo el tiempo. ¿Vale? Ah, vale. Es que ya de entrada esa camisa no me cuadra. Porque digo, con esta descripción me cuadra un traje elegante o algo así. No. Vale, vale. Una camiseta negra, fina, con eso. Sí. Un abrigo de bisón. Ajá. ¿Vale? Porque vale, digo yo que hacía mucho frío, pero mucho frío. Un abrigo de bisón. Y termine, los items del suelo serán eliminados en 60 segundos. Y unos pantalones elásticos de tubo que se le acababan más o menos por debajo del gemelo. Entonces tenía la pierna desnuda y zapatos sin calcetín. Vale, estamos a 8 grados, hijo de puta. Y te pones el bisón de los cojones, pero vas con las piernas al aire, ¿sabes? Y los zapatos sin calcetines. En ese momento me sentí muy padre. Y termine, los items del suelo serán eliminados en fabricación. Digo, vas a llegar a donde vayas con una pulmonía encima. Barra de texto. No te y termine, nadie. Abriendo almazán 5. Una época, no sé si todavía está de moda. Y al menos es que está a la moda con todas estas cosas. De los pantalones, precisamente eso, enseñando lo que viene siendo. Está. De aquí. Aquí, todo esto enseñando. Y lo que haces después es ponerse el calcetín. Y termine, los items del suelo serán eliminados en 5 segundos. Y termine, 71 items fueron eliminados del suelo. Y termine, Manu-2-0-0-5- ordenó la palabra correctamente en 3.80 segundos. Fabricación. Pero además lo dijo fabricación. Que ya se me da cuenta. Iba a venir Alba tal y dice, hostia, que mira, me cae mejor que tú. Lo dice, lo soltó así. Y digo, claro, tampoco te puedes enfadar. Cuando la verdad es verdad, no te puedes enfadar. Ay. Os recuerdo que en 15 minutos terminamos esto y empiezo directo a tu cine de Core Games. Sí, y además hoy vamos a acabar puntuales. Yo no tengo que cargar aquí. Yo he estado esta mañana, antes te lo he comentado así por encima. Cuando tenemos la serie esta del Sonic 06, estaba toda la mañana peleándome con la puta Play 3 para poder grabar el Sonic 06 y tengo esto lleno de adaptadores. Pero la Play 3 no tenía, perdón, la Play 3 no tenía una opción que tenías que quitar. ¿Eso es la Play 4? Para los que no lo sepan, la Play 3 tiene protección para... ¿Tienes una moto en el comedor? Sí, mira, está haciendo la hora. Fabricación. ¿O tienes una moto en el comedor o hay alguien en el comedor haciendo muy...
muy bien de moto, ¿sabes? Pues la, en la Play 4 lo pusieron también, es una protección. El HDCP, exacto, quitas el HDCP y ya está. Eso, pero eso se hace en la Play 4. La Play 3, o sea, la Play 4 cuando la lanzaron, salió con el HDCP este, y a lo mejor... con el siglas varias. Al tiempo dijeron, oye, que igual la gente hace gameplays y análisis y vídeos y streams y cosas y no podemos bloquear que graben porque lo van a hacer igual. Así que con una actualización lo quitaron. En Play 3 no la actualizaron porque la consola ya estaba fuera de lo que estaba trabajando la empresa. Así que se quedó. ¿Qué hace la gente? Dos cosas. O tienes una capturadora súper super rara. Fabricación. Fabricación. Del vídeo, el composite vídeo. Sí, uno de los colorines con el... ¡Oh! Fabricación. Bienvenido, Back to the Future, chavales. Mira. Ahí está. Todos. Esto. O tienes esto o te compras un splitter de 15 euros del chino, como este, que no me los he comprado para esto, me los he comprado porque los uso, porque se supone que cuando lo pasas por esto, por alguna razón, este cacharro se carga la protección. Este no funciona. Y esto no funciona. Funciona para sus respectivas cosas. Para esto no funciona. Así que tienes que llamar a un colega que tiene una capturadora de las antiguas del gato que deberían con este cable que está agotadísimo en todos puntos lados, claro, a que me deje la capturadora durante un tiempo. Porque con la mía es imposible. Y hace un tiempo estuve mirando con las de Avermedia porque me gustaría tener una capturadora que pueda utilizar en varias consolas. Y les pregunté a Avermedia. Fabricación. Que tengo varias consolas de diferentes generaciones, de Super Nintendo y tal. ¿Sus capturadoras los soportan estas consolas? Y me dijeron, soportamos una resolución de hasta tal. R. Dije, pero señora, usted no ha respondido a mi pregunta. Oye, ¿sabes qué podrías hacer? Menú del juego. O mirar los vídeos de Angry Video Game Nerd, que igual en alguno lo explica, o mandarle un tweet. Ese tío captura NES, captura Amstrad, que lo captura todo. Es que se puede con esta. Con esto se puede hasta super antiguas. La NES y un menú del juego igual le da problemas. La cosa está que las capturadoras van avanzando y las diseñan y las venden con este rollito gamer de que tú solo quieres capturar Xbox One, correcto, Play 4 y todo lo demás fuera. El programa de la capturadora ni siquiera contempla la opción de que tú puedas jugar una consola anterior a la Play 4. Directamente no. La que tengo yo del gato es Xbox, Play o Switch. Claro. Los propios esta capturadora es del gato. Ellos mismos dejaron de fabricar esta capturadora con estos cables porque ahora solo son todas HDMI. Y esto es un problema porque... Yo entiendo que hay un mercado aquí. Bueno, supongo que es un mercado muy pequeño y de nicho. Somos tres en España que queremos hacer eso. Pero es un problema porque eso no está. Eso no está. Pero que es normal, que todo el mundo va con la... Menú del juego. Final,